Me llamo James Lindy. He sido ciego 45 años. En 23 días recuperaré mi vista. Un milagro. Siendo pastor, no sé cuántas veces me han preguntado dónde está Dios cuando suceden cosas malas. La respuesta, ya sea que puedas verlo o no, Él está donde siempre ha estado. Con nosotros. Ya tienes tu abrigo, yo mi bolso, estamos listos. Y después iremos por donas con chispas. ¡Sí! Su manga tenía manchas de sangre y trató de ocultármelo. Creo que ya pasa más seguido. ¡No le ocultamos cosas a tu madre, Alex! Lo siento, señora Lindy. No lo volveré a hacer. ¿Lo prometes? Lo prometo. Muy bien. ¿Qué estás haciendo, cariño? ¿Eres tú, Shirley? ¿Con quién he estado hablando? Anoche hubo un rayo. Lo vi y me dio mucho miedo. Yo no me asusté. Bien. ¿Cuánto tiempo te tomó ser enfermera? Soy doctora. Y me tomó mucho tiempo. ¿Qué tipo de doctora eres? De las mejores. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Me gusta la Mujer Maravilla. No está mal. A mí me gusta el Hombre Araña. Oh, bueno. Creo que el Hombre Araña es asombroso. No temas. Los superhéroes también se hacen análisis. ¿Por qué no me cuentas del rayo de anoche? Eres muy valiente porque no te asustó. ¿Lo viste con mamá? No, lo vi con mi mejor amigo Charlie. ¿Sí? El rayo cayó en mi cruz. De verdad lo hizo. Vivimos en St. Thomas y el rayo partió la cruz por la mitad. ¡Guau! Sí. Ya es todo. Bien hecho. Y tu bandita. Gracias. Te llamaré en cuanto tenga los resultados. Gracias. ¿Qué dice ahí? Alto. ¿Y ese de allá? Ellie Street. Ellie Street. ¿Y qué dice ese? Banner. Neumáticos. ¿Cómo es que eres tan listo? Cree solamente. ¿Qué? Cree solamente, ¿cierto? Sí, es cierto. Aquí tienes. Gracias. Oye. Hola. Hola. ¿Estás esperando a alguien? Pues ya no. ¿Te puedo acompañar? Adelante. ¿Cómo te llamas? Caitlin. ¿Y tú? Todd. Mucho gusto. ¿Qué bebes? Tequila. Que sean dos. Enseguida. ¿Y Caitlin? ¿Cómo estuvo tu día?
Es absurdo el ruido que hay aquí. No creo que haya taladros silenciosos. Eso fue gracioso. Oye, una pregunta. ¿Qué sabes de la señora Springsteen? ¿Es la que está en coma? Sí, y su esposo le trae flores a diario. Sí. Me lo encontré esta mañana. No traía las flores y me dijo, bueno, supongo que ya no la veré. Y yo, desde luego, asumí que su esposa había muerto. ¿Qué se supone que pensara después de 22 semanas de estar en coma? ¿Y murió? No, Caitlin se despertó, cantando tan fuerte que despertó a la mitad del ala B. Eso no es posible. No debería poder caminar. Dije exactamente eso, pero escuchen, no hay atrofia, nada. O sea, estaba tan sana como cuando fue admitida. Lo dudo. No lo entiendo, no sé. Tal vez tuvo espasmos durante el coma, algo que evitara la atrofia. Los resultados de Brad Walker. Gracias. Oye, ¿y qué estaba gritando? Algo sobre creer. No sé. Oye, debería publicar un artículo. ¿Él es su doctor? En su mente, sí. Oye, Jim, ¿ya llamaron del hospital? No, no ha sonado en todo el día. Dime, ¿qué dijo el hombre del seguro? Dijo que no cubren actos de Dios. ¿Puedes creerlo? Prefiero no creerlo. Pues, parece que quedamos con una cruz rota por ahora. Eso es la compañía de seguros para ti. ¡Chicos! Ay, ¿qué dije sobre correr en casa? Lo siento. Sé que no fue tu intención. ¿Sabes quiénes son? Es tu abuela y esa soy yo a tu edad. ¿Qué es eso? Bueno, la abuela llevaba ese collar el día que ella y papá murieron. No lo he vuelto a ver. Ay, bebé. Ven acá. Ven, vamos. ¡Shirley! ¡Shirley, llama al doctor! Mamá. Hola. Solo quieren ver que todo esté bien. Alex, hay alguien que quiere conocerte. Espera un segundo. Hola, Alex. Soy el señor Valiente. Me llamo Percival Farnsworth, Valiente III. Llámame señor Valiente. Hola, es un placer conocerte, señor Valiente. Mucho gusto. ¿Y qué haces por aquí? Bueno, soy intermediario entre la señorita Caitlin y la doctora Mason. Y bueno, ustedes. Alex, ¿sabes lo que es un intermediario? No. Yo tampoco. Pero me siento sofisticado. Está bien, señor Valiente. Hazme un favor. ¿Le preguntas a Alex si siente la cadera caliente o fría? ¿Sí? Alex, ¿sientes la cadera caliente o la sientes fría? Escuché lo que dijo, señor Valiente. Dile que la siento fría. Sí. Alex, ahora tienes que ser valiente, ¿sí? So listen to my heart instead.
Tu cuerpo está formado por muchas células diminutas y están en todas partes. En el cabello, en la piel, hasta en tu trasero. Y las células sanas saben cuándo dejar de crecer. Cuando una célula tiene cáncer, no sabe cuándo dejar de crecer. ¿Y empezamos ya con la quimio? Sí, así es. Y por la leucemia, puede haber médulas óseas compatibles, así que quisiera hacerte una prueba. ¿Alex tiene hermanos? No. ¿Qué hay de su papá? Su papá no está aquí. Si pudieras encontrarlo, necesitamos todas las opciones. Claro. Alex, quiero que recuerdes solo una cosa. ¿Puedes hacerlo? Tu mamá, la enfermera Caitlin y yo te daremos la mejor atención posible. Y la doctora Luis es la mejor. ¿Estoy roto como la cruz? No, bebé. Estás perfecto. ¿Sabes qué? Pondré anuncios por todo el hospital. A ver si alguien se ofrece a ayudarlos a arreglar tu cruz. ¿Eso está bien? No soy carpintera, pero lo intentaré. Oye, ¿puedo ir? ¿Me invitas? Creo que la enfermera Caitlin puede ir, ¿no? Sé usar el martillo. Eso no lo sé, pero lo averiguaremos. It's the world on my shoulders, it keeps getting colder, so rest your soul on me. The road is blood and dust, so be mindful who you trust. They may rob you and take you there. ¿Un gesto? ¿Es la nueva forma de saludar a alguien? ¿Cómo te llamas? Caitlin. Soy Kenneth. Mucho gusto, Kenneth. Quiero mostrarte algo. No esperaba una manzana. ¿No? No. ¿Quién lleva una manzana en el bolsillo, cierto? Creo que tú sí, y... Eso es cierto. Seguro escucharé por qué. Es una bonita manzana. Lo es. Tómala, mírala. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno, es una manzana muy bonita. ¿Y si dijera que hay un gusano dentro de esa manzana? No me la comería. ¿No? No. Muchos tenemos cosas dentro que nos están devorando. Cosas que nos hacen creer que estamos podridos. Y aunque parezca imposible, debemos aprender a dejarlo ir. Entiendo lo que dices, pero no entiendo tu punto. Creo que sí. Fue un placer conocerte, Caitlin. Bueno... Fue interesante conocerte, un poco confuso, pero lindo. Puedes quedártela. No está podrida. ¿Cómo lo sé? Confía en mí. Gracias, amigo. Ten buena noche. Tú igual. No sé cómo arreglar algo, pero te ayudaré. Uno de los trabajadores de la construcción puede ayudarnos. Esa es una buena idea. Hola. ¿Qué es eso? Le cayó un rayo. Vaya. Dios bombardea su propia casa. Sí. Y afectó a quienes no pueden arreglarlo. El seguro no pagará. Qué raro. Se las arreglaremos, ¿no? ¿No tienen algo mejor que hacer? Como... ¿salvar a un niño de 6 años?
Esta es la cruz de ese niño. Macy, ¿debo quitarte a Alex Thomas? No hay nada malo en ayudar a los pacientes fuera del hospital. Y desearía tener el tiempo para hacerlo, pero tengo algo llamado trabajo. Si quieres ayudar a pacientes, hazlo como doctora. ¿Robin? ¿Sí? ¿Tú trabajaste en Haití hace un tiempo? Sí, estuve 2 semanas con Convoy of Hope. Sí, bien, ya entendí. Pero dejen de hablar de Dios. No hay lugar para esas tonterías en el hospital. ¿Por qué les dices tonterías? Es toda esa idea de fe ciega. Los pacientes terminales viven más y se recuperan más cuando creen en un poder superior. Y la correlación no implica causalidad, doctora Lois. ¿Por qué es tan malo creer en algo? ¿Por qué piensas así? Porque creer en un Dios nos engaña al pensar que alguien más está a cargo, que nos va a cuidar, que no necesitamos cuidarnos. ¿Y saben qué? Les diré algo más. Si hay un Dios, es abusivo. Ah, claro. Es un abusivo, sí, que deja que niños tengan cáncer, o los ahoga, o los deja arder. Dios es una idea falsa que las personas aceptan porque les da esperanza de que hay justicia en el mundo. Manténganlo fuera de mi hospital. Pase. Quisiera ayudar. ¿Con qué? Con esto. Hola, gracias. Hola. Soy la doctora Macy Lewis. Soy Kenneth. Siéntate. Mucho gusto. El gusto es mío. Eres el primero en venir. ¿De verdad? Sí, hasta ahora solo yo y la enfermera Caitlin. Ah, seguro bastará. ¿En serio? ¡Qué bendición! La dejaré trabajar, pero fue un placer conocerla. El placer es mío. Y nos vemos allá. Hoy es un gran día. Vas a tomar la medicina que te hará mejorar. ¿Enfermera Caitlin? Sí. ¿Ya llegó el suero de Peter Parker? ¿Hablas del suero de araña? Oh, sí. Parece que alguien recibirá suero de superhéroe. Si todos aquí están de acuerdo. Me parece bien. Bien, Alex. Podrías tener un sentido arácnido como efecto del suero. ¿Estás de acuerdo? Bien. Porque te hará fuerte. ¡Oh! ¡Mira estos músculos! ¿Qué? ¿Dónde los escondías? ¡Oh! ¡Son enormes! ¿Estás listo? Gracias. Delp, su conteo de glóbulos blancos está algo bajo. Es el expediente de Alex Thompson. La quimio va bien. Hasta ahora en verde. Es excelente. Caitlin y yo iremos a la iglesia de Alex a ayudarlos a arreglar su cruz. Lo permitiré esta vez, Macy. Pero de ahora en adelante, que tus pacientes sean pacientes, ¿sí? Alex, ya basta.
Y Charlie, no más hasta que mejore. Shirley, ¿está en el bingo? Sí, sí, ahí está. O está entrevistando a mi reemplazo. Debo salir un rato. ¿Puedes cuidar de que no jueguen rudo? Claro. Niños, ¿quieren estudiar braille? Lo intenté. Si no lo he dicho últimamente, gracias. ¿Por qué? Chile y tú no tenían que recibirnos. No, está bien. Es un placer. Bien, regreso pronto. Ah, muchas gracias. Hola. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Cómo has estado? De hecho, de eso es de lo ¿algo que ¿algo de quería. Beber? Oh, hola. Hola. Yo otra cerveza. Con gusto. ¿Tú? Una soda. Bien. Gracias. Enseguida. ¿Y cómo estás? He estado mejor. Cerraron la planta de ensamblaje. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tu hijo? Alex. ¿Sí? Sí. Seguro crece muy rápido. Gracias. ¿Pedirán algo de comer? Estoy bien. No, gracias. Bien, si quieren algo, llámenme. Lo siento, ¿qué decías? Alex tiene cáncer. Me acabo de enterar. Vaya. Sí. ¿Y qué va a pasar? La verdad, no sé. Empezará con quimioterapia, así que... Apuesto a que es difícil. Lo siento. Nunca pudimos hablar de lo que pasó entre tú y yo. No, Brooke, yo... Lo siento. Estaba ebrio, tú también. Pero debí llamarte. No, no, no tienes que... No me refería a eso. Yo, necesito tu ayuda. Claro, ¿qué necesitas? Si la quimio no ayuda, entonces buscaremos un donante de médula ósea. Yo no soy compatible. Bien. Pero su padre tal vez sí. No quiero dinero de ti, lo prometo. Y él no necesitaría saberlo. He tenido un hijo todo este tiempo y no me dijiste... Ian, lo siento. Quería decirte, en serio, pero cuando me enteré ya estaba saliendo con Laura y no sabía que tenía miedo. ¡Lo siento! ¿Está bien? Lo siento. Estoy aquí hoy para hablarles sobre estar agradecido por las cosas que les resulta difícil estar agradecido. A los 25 años, perdí la vista, por lo que no podía ver la hermosa cara de mi esposa ni mirar a mi hijo. Pero estoy agradecido. Pero estoy muy agradecido porque Dios consideró conveniente que viviera y pudiera hablarles. Él es quien se ofreció a ayudar con la cruz. ¿Qué? Nada. Hoy estoy agradecido por escuchar la hermosa voz de mi esposa y sentir un tirón en los hombros cuando mi hijo me jala como mejor sabe y me dice te amo. Estoy agradecido por eso. Hoy les quiero pedir que cuando vayan a casa, no quiero que piensen en las cosas que Dios les quitó, sino que estén agradecidos por las cosas que tienen. Repitan después de mí. Estoy agradecido por las cosas que tengo.
Estoy agradecido por las cosas que tengo. Todos digan amén. 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 Muy bien, amén. Estamos todos agradecidos. Sí. Amén. Amén. Ah, tiene un don. Oh, gracias. Pero tú también. Si eres la mitad de buena de lo que escuché, Alex se curará en poco tiempo. Es mucho mejor. ¿Sí? Doctora Luis. Pastor, él es Kenneth. Se ofreció a ayudar a arreglar la cruz. Oh. Fue un hermoso sermón, pastor. Gracias. Hermoso. Gracias. Y tú eres Charlie, ¿cierto? Gusto en conocerte. Voy a ver la cruz para saber qué haremos, ¿de acuerdo? Avísame si necesitas algo. Doc. Alex es un niño muy valiente. Oh, sí. Arriba. Lo es. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Sé que lo harás. Sé que lo harás. Hola. No recuerdo haberte visto nunca fuera del hospital. Bueno, tenía algo de tiempo libre. Parece que me perdí el sermón, ¿no? Sí, pero puedes compensarlo yendo a la ferretería y comprando pintura blanca. ¿Qué? ¿Sin púrpura? ¿Segura que no quieres variar un poco? ¿Y tú eres...? Oh, lo siento, doctor Zack Norman. Doctor Zack Norman. Blanco, rojo, púrpura, lo que sea. Pues en este caso, púrpura. Púrpura, oh. Me la creí. Vuelvo pronto con pintura blanca, ¿sí? Gracias. Tengo hambre. ¿Y tú? Sí, haremos sándwiches para todos. ¿Quieres ir a ayudar? Sí, si me llevas. Oí que Alex no se siente bien. Sí. Está en tratamiento. Tiene leucemia. Fue él quien le contó a la doctora Luis sobre la cruz. Cree solamente y será sanado. ¡Lucas! ¿Así es? Lucas 8:50. Pero lo citaste mal. Cree solamente y ella será sanada. Creo que tiene razón en eso. Me encanta ese versículo. ¿Cuánto tiempo has sido un hombre de Dios? Desde siempre. ¿Ah? Todos somos hijos de Dios, ¿no? Hay un pasaje que significa mucho para mí. ¿Cuál? Capítulo 7, versículo 16. ¿Qué libro? Recítalo. En otro momento. ¿Listos para esto? ¿Qué quieres que hagamos, Charlie y yo? Solo necesito que se alejen. Charlie, ¿puedes llevar a tu papá allá, por favor? Un poco más. Ahí está bien. ¿Listos? ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Kenneth? Doc, déjame preguntarte algo. Todos los pacientes que ves y las vidas que salvas, ¿todos deben entender los detalles de cómo lo haces? La medicina y las agujas. ¿O es suficiente que confíen en que sabes cómo hacerlo? Enganchaste los extremos a tu camión, ¿no? Y los juntaste. Algo así, sí. No funcionaría, ¿o sí? Oye, dinos tu secreto. Secreto del oficio, no puedo decirte. Vaya, bueno. La comida empieza a oler bien. ¿Damos las gracias? Sí. Padre Celestial, te agradecemos por la comida que vamos a recibir para nutrir la fuerza de nuestro cuerpo. Amén. 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 Amén.
Oye, sé que el pastor Jim ya lo dijo, pero no sé cómo agradecerte por esto. Y significa mucho para Alex. Por favor, por favor. ¿Hablaste con el papá de Alex? Sí, lo hice. ¿Cómo te fue? Nada bien. Se alteró. Pasó tanto tiempo que yo no sabía qué decir. Estás haciendo todo lo que debes. Avísame si puedo ayudar. Está bien. Caitlin, hola. Tanto tiempo sin verte. ¿Qué? ¿No me presentas a tus nuevos amigos? ¿O qué? ¿Por qué no te vas, amigo? ¿Es tu nuevo novio? Es gracioso. Anoche estabas en un bar con otro chico y esta noche estás en este bar con este chico. Este tonto. Deberías irte. ¿Debería? Sí, deberías. Oye, ya basta, Shepner. Estamos conversando amistosamente. Tienes 10 segundos para irte antes de que empiece a batear. Creo que está hablando en serio. Está bien. Está bien. No ha pasado nada. Uy, qué mal genio. Adiós, hermosa. Vamos. Afuera. Muy bien, chicos, vámonos. Puerta izquierda, puerta izquierda. No, esta no abre. Lo siento. Está bien. Lo siento mucho, fue muy vergonzoso. Gracias. Oye, oye. ¿Por qué no me apoyaste? ¿De qué habría servido? Le hubiéramos dado una lección. Las lecciones no se enseñan con puños. Ah, aquí vamos. Dirás que ponga la otra mejilla y toda esa basura. ¿Has intentado contar hasta 10? Siento haber tardado. Soy un tonto. Hola, Alex. Hola. Me llamo Ian. Es un nombre gracioso. Pienso lo mismo. Anda. Llámame papá. ¿Has pensado que quizá nos equivocamos? ¿Qué quieres decir? He pensado en todo lo que nos ha pasado. Mis padres, Jim perdió la vista. Charlie nunca ha hablado. Y ahora esto con Alex. De verdad, esto parece demasiado. A veces me pregunto si alguien está escuchando. Sé que el pastor Jim dice que estemos agradecidos. Y lo estoy, pero a veces desearía que Dios nos dejara descansar. Descansar. Sé de qué hablas, pero Dios no tiene que probarnos nada. Él es Dios. Nosotros no. Solo concéntrate en confiar en Él y en ser la maravillosa madre que eres. Y las cosas saldrán muy bien. Sí. ¿Ves esa foto? La tomamos tal vez al mes de hacer ese collar. Mi mamá y yo lo diseñamos juntas. Lo hicimos con macarrones e hilo dental. Nos turnábamos para usarlo. Ella un día y yo al día siguiente. Esa vez lo usé en los juegos y ese corazón de ahí se salió. No lo encontraba.
Todo el grupo me ayudó a buscarlo por unos 20 minutos. Aún teniéndolo en la mano, estaba tan triste que mamá tuvo que ir por mí y llevarme a casa. Me dijo que la razón por la que se cayó fue que nos amamos tanto y el corazón no aguantó. Creo que a alguien amaba mucho a su madre. Sí. Ella... ella lo era todo. Quizá cueste como 20 centavos hacerlo. Mamá, sé que tengo 20 centavos en mi alcancía. ¿Puedo comprar otro collar? ¿Eso te haría feliz? Ay, tú, no tienes que hacer eso, cariño. Ese collar era especial porque la abuela y yo lo hicimos juntas. Además, ya me haces la más feliz del mundo. Le preocupa el cabello. Quiere impresionar a Ian. ¿Tú cómo estás? El pastor Jim dice que crea y Dios ayudará a Alex. Oye, vamos a ponernos mucho más agresivos. ¿Cómo? Ian es compatible. Quiero admitirlo. Seguir con la quimio y prepararlo para el trasplante. Por ahora puedes llevarlo a casa, que descanse, que vea a Charlie. Lo admitiremos el viernes. Bien. Maisie, gracias. Este es un buen paso. ¡Shirley! ¡Hijo! ¡Shirley! No. Hay un pasaje que significa mucho para mí. ¿Cuál? Capítulo 7, versículo 16. Recítalo. En otro momento. Bueno, debo decir
que todo se ve normal. Es un milagro. Es un auténtico milagro. No quiero insultarlo, pastor. Y no soy oftalmólogo, pero el golpe que se dio en la cabeza pudo haber liberado la placa que se acumulaba detrás del nervio ocular. Pudo haber juntado los nervios, como al puentear un auto. ¿Qué tan seguido pasa eso? Bueno, no, nunca. Que yo sepa, pero lo repito, no soy oftalmólogo. ¿Estás diciendo que pasó algo científico que nunca había pasado? ¿O es la mano de Dios que nos sana como lo hace con todos mis hijos? Solo digo, pastor, que estas cosas pasan. No son magia. Hay una razón científica de cómo funciona el cerebro. Y hay una explicación para esa cruz de allá afuera. No puedes visitar esa cruz cuando tú quieras. Bueno, de hecho, vine un par de veces desde que pasó. Aún no lo descifro, pero seguro que hay una explicación de cómo ese constructor la arregló tan bien y tan rápido. Por eso fue un milagro. Ya se lo dije, pastor. Ya te lo dije. Es un milagro. ¿No se siente bien tener a alguien que te cuide? Doc, ¿quieres decir algo? No. ¿No? Estoy bien. Está bien. Es Shirley. ¿Aún no se lo dice? No contestó y no quise dejarle en el buzón. ¿Cómo luzco? Se ve bien, pero sí sabe que lo ha visto antes. Sí. Doctor Norman, ¿a qué debemos el placer? Vine a hablar con el pastor de los milagros. Siempre es bueno. James, ¿qué pasa? Estás tan hermosa como la primera vez que nos vimos. ¿Y ahora por qué me estás diciendo esas cosas? Doc. ¿Cuántos dedos estoy mostrando? Dios. Jim. No, no puedo creerlo. Jim. 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 Mírate. Yo pasé demasiado tiempo en el hospital y no pensé que querría volver aquí, pero tenía que hablar con usted. ¿Sobre qué, señora Springsteen? Mi recuperación. Oí sobre eso. Y fue algo fuera de lo común. Fue un milagro. Sí, creo que podría llamarlo así. Solamente cree. Un hombre se me acercó en sueños y dijo, solamente cree. Y luego desperté. Personal de East Shore restaura la cruz. Ese día lo ayudamos con su cruz. Ahí está. ¿Quién está? El hombre de mi sueño. ¿En serio? ¿Pasa algo con ese hombre? No podría estar más de acuerdo. Desde que está por aquí suceden cosas extrañas. Créeme, te entiendo, pero hay que concentrarnos en cosas importantes. Tienes razón. Me alegra verte. Vete, tío. Vamos, mira. Me asusté. Me puso nervioso. Y pues yo exageré. Lo siento. En verdad me avergonzaste.
Me humillaste delante de mi jefe y personas esas que personas, realmente me importan. Esas personas que no importan. Porque yo soy quien se preocupa por ti. Ven a jugar billar. Te dejaré ser de mi equipo. Solo un juego. No me gusta. Me encanta. El billar. Lo amas. Vamos. Pero solo uno. Un bien. Juego, lo prometo. Vamos, un juego, vamos. Está yo llevo tu trago. Bien, vamos. Muy bien. Falta hasta la cita de Alex Thomas. Lo siento. ¿Es todo? ¿Qué pasa? Nada, en serio, lo siento. No volverá a suceder. Caitlin, ¿puedes decirme? No es tan importante. En 5 años nunca te he visto distraída. Lo admitiremos el viernes. Te necesita. Está bien. ¿Me puedo sentar? Claro. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. Todo está bien. Confidencialidad, doctor paciente, lo sé. Lo entiendo bien. No le diré a nadie. Me preocupa nuestro amigo. Sí, he pensado mucho en él. No responde a los tratamientos como debería. Y temo que romperé el corazón de su mamá. Pero no dejaré que eso suceda. Sé que darás lo mejor. Sí, haré todo lo posible. Estoy aquí para curar a mis pacientes. Debo ir a trabajar. Bien. Te veo pronto. ¿Doctor Norman? Kenneth, ¿qué haces aquí? Yo podría hacerte la misma pregunta. ¿Cómo arreglaste la cruz? ¿Quién eres? Solo vine a ayudar, Zack. ¿A quién buscas, Zack? Busco a mi hermana. ¿Le hablas mucho? No, últimamente no. Ella murió cuando éramos niños. Ella fue... Fue mi culpa. Se cayó en el hielo.
Ella estaba patinando. Yo le prometí que el hielo no era muy delgado, pero sí. Y no pude salvarla. Eras un niño. Y fue mi culpa. Seguro que no fue tu culpa. No siempre entendemos la razón. ¿Qué razón tiene Dios o el universo para ahogar a una niña de 10 años? Ahora trabajas con niños, ¿no? Sí. Salva sus vidas. Prolonga sus vidas. ¿Y es un trato justo? ¿Es lo que dices? ¿La vida de mi hermana por mis pacientes? ¿Lo harías? ¿Quién es el que decide eso? ¿Lo habrías hecho si no fuera por ella? Amy, está bien, Zack. Está bien. No te he dicho su nombre. Escúchame. Oye. Escúchame. Tu hermana está bien. Ahora está más viva que nunca. Sé que es difícil creer. Como el ver una cruz arreglada en un instante. O escuchar que un pastor ciego recupera la vista. ¿Cierto? Te veo en el hospital, doctor Norman. Después de que cortemos esto, lo afeitaremos. Y dime, ¿ya sabes afeitarte? ¿No? ¿Tienes 6 años y nadie te ha enseñado? ¡Qué locura! Ya eres casi un hombre. Bien, debes hacer esto, ¿sí? Voltea, un poco de espuma. Y me embadurnas. Puedes usar ambas manos, ¿bien? Sí, bien. Cubre todo. Bien, enjuágate la mano. Toma la rasuradora y lo haremos juntos. ¿Listo? Y abajo. Eso es. Ahora enjuágalo en el lavabo. Bien. Sigue. Eres un profesional. Mi tío me enseñó cuando, pues, tenía tu edad. Voy a limpiar todo esto de aquí. ¿Ah? ¿Lo hiciste muy bien? ¿Lista para la tuya? ¿No? Oye, tengo una idea. Muy bien, ¿lista? Uh-huh. 1, 2, 3. Ábrelos. Lo hizo. Me encanta. Aquí tienen. Gracias. ¿No tienes hambre, bebé? ¿Un bocado? Solo un bocado. Tienes que comer algo. Vaya, vaya, vaya. Pero si es la mesa más santa que hay. ¿Kumbaya? Ah, así se veía ese hombre. ¿Puedes dejarnos en paz? Ay, lo siento. No sabía que los molestaba. Sí, lo haces. Disculpa. ¿Por qué no te vas? Está bien, ¿por qué no me voy? ¿Me vas a llevar? ¿Me llevarás a algún lado? Vamos afuera, salgamos juntos. Vamos, Barbas, vamos. Anda. No lo vales. Sí lo valgo. ¡Charlie, suéltalo! ¡Charlie! ¡Suéltalo! ¡Ah!
Estarás bien, amigo. No. No, Charlie. Necesito un poco de médula ósea antes de irme a casa para Navidad. Mamá. ¿Sí, bebé? Si yo no mejoro y me voy al cielo, le preguntaré a la abuela dónde está tu collar de macarrones y te ayudaré a encontrarlo. Bueno, no tienes que preocuparte, porque vas a mejorar. Hágase la luz. Pastor Lindy. Gusto en verlo. ¿Podemos hablar un momento? Claro. Esto puede parecer una locura, pero no lo creo. No creo que seas una locura. El doctor Norman puede buscar todas las explicaciones lógicas que pueda, pero yo creo que tú sí haces milagros. Arreglaste esa irreparable cruz y restauraste mi visión. Yo no lo hice. Llévatela. Sí, llévatela. Quiero intercambiar mi visión para que cures a Alex. Estoy muy agradecido por el regalo que me diste. Pero llévatela. Intercámbiala. Quiero que sanes a Alex. James. Sí. ¿Cuánto tiempo has sido hombre de Dios? Toda mi vida. Pues sabes que no funciona así. Sí, pero tienes una conexión directa. Lo siento. Has predicado sobre los misteriosos caminos de Dios y los caminos de este mundo. Confía en tus palabras. Cree solamente y Él será sanado. Sé que duele, pero estoy tan orgullosa de ti. Ya tienes las células madre y la médula ósea de tu papá para luchar. Sí, ese es mi niño. Cierra tus ojos, sé que estás cansado. Estaremos aquí. Oremos. Gracias por este tratamiento. Y gracias por la doctora Macy. Y por Ian. Por favor, protege a Alex y manténlo a salvo. Amén. Las cosas están muy mal, ¿no? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Te mostré la manzana. Tenías razón sobre la manzana y el gusano. Ya es tarde para mí. Me está comiendo por dentro y ya no puedo más. Ya no quiero sentirme así. Hay una forma más sencilla. Debes aprender a perdonar, Caitlin. ¿Por qué estás aquí? Vine por ti. ¿Tú crees
que no puede salvarte. Porque siempre eliges a hombres que te tratan como lo hizo tu padre. Debes perdonar a tu padre, Caitlin. Dime, ¿cómo es que sabes de mi padre? Solo lo sé. Pues si lo sabes, sabes muy bien por qué no puedo perdonarlo. Sí puedes. Si lo dejas, Dios te ayudará. Pero no es justo, en serio, eso no es justo. No, no es justo. Tienes razón. El perdón no es justo. Es un regalo. ¿Un regalo? Ese hombre no merece un regalo. Todos merecemos ese regalo. Sé que no es fácil. Créeme. Pero debes intentarlo. ¿Lo intentarás? Puedo intentar. Bien. Creo que te caerá bien. Hablé con Mary Springsteen. Dijo que le hablaste en un sueño. ¿Eso es cierto, Kenneth? ¿Por qué Dios querría herir a un niño? Puedo curarlo. ¡Puedo salvarlo! Maisie, tú no salvas vidas. Puedes prolongarlas. Y eres la mejor. No hay nadie mejor que tú en eso. Pero ya sea que tus pacientes vivan hasta los 6 o los 100, no es nada comparado con la eternidad. ¡Eso es algo para su madre! ¡Estoy aquí para asegurarme de que llegue a los 100! Sí, así es. Por eso estás aquí. Ay, lamento mucho llegar tarde, Alex. ¿Cómo te sientes hoy? Me duele la garganta. ¿Te duele? Te daremos medicamentos para que te sientas mejor. Doctora, necesitamos agua y medicamentos de inmediato. Agua ahora mismo. Gracias. ¿La médula de papá funcionó? Bueno, estamos esperando noticias, pero tenemos algo muy importante y es esperanza. Tengo miedo. Ah, está bien tener miedo. ¿Sabes qué hago cuando tengo miedo? Pienso en mi madre, mi padre y en toda mi familia que me quiere. Y está Dios. Él también nos quiere. ¿Qué le pasa? Es una convulsión. Ian Brooke, esperen afuera. Él no responde. Necesitamos oxígeno y succión. Vamos, Alex, necesito que luches. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Yo creo que Dios tiene un plan para él y para mí. Ahí está. Los niveles de Alex bajan. ¿A dónde lo llevan? ¡Alex! ¡Estaremos por ti! ¿Qué sucede? ¡Dejo de respirar! ¡Alex! Señora Thomas, no puede tocarlo. Alex, mamá está aquí y papá también. Te amamos mucho y todo va a estar bien. Necesito que esperen aquí.
tengas miedo. Lo tengo. No tenemos control. Confiemos en el Señor. James, no soy los demás. Puedes admitir que tienes miedo. No. Mi fe está en lo más alto. La tengo en la gran autoridad. Lo que hay que hacer es creer en que se recuperará. Me lo has dicho 100 veces. ¿Eh? Brooke también. ¿Dónde? ¿Dónde se pondrá bien, James? ¿Dónde se ponen bien los cristianos? Señor, por favor, protege a mi hijo y tráelo sano de vuelta a mí. Amén. Alex, eres la persona más fuerte que he conocido. Eres tan valiente y estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Brooke, quiero que sepas que, sin importar lo que pase con Alex, yo... No, Ian. Alex va a mejorar. Solo escucha. Quiero que sepas que no me arrepiento de ningún momento que me has dado con él. Me dio alegría. No pensé que podría volver a tenerla. Gracias. No importa lo que pase. Solo quiero volver a escuchar su voz. Quiero oírlo decir mami. Brooke, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué es lo que tiene? Lo tenemos con intravenosas para su corazón y su presión, pero desafortunadamente no responde como esperaba. ¿Qué significa? Si su presión arterial sigue baja por mucho tiempo, podría afectar el oxígeno que llega a su cerebro. ¿Maisie, acaso Alex? Voy a hacer todo lo que pueda. Voy a dar lo mejor. Bueno, le pediré a alguien que les traiga algo de la cafetería. ¿Está bien? Gracias. Son buenas personas.
Debe ser un error. Deben hacer la prueba de nuevo. Brooke, lo siento. No me importa que lo sientas. Solo necesita más tiempo, ¿sí? Él va a mejorar. Podríamos dejar su cuerpo funcionando por mucho tiempo. Pues mantengan su cuerpo así. ¿Qué sugieres que hagamos? Incluso si Alex de alguna forma lo superara, nunca sería el mismo niño que conociste. ¡No, no! ¡Estás mal! Dios hará que Alex mejore. ¡Yo sí creí! ¡No! ¡No! Hablamos con él de eso, pero le tomará un tiempo entenderlo. No, no, Charlie. No, bebé. Gracias por el regalo que fue Alex. Gracias por dejarlo entrar en tu reino. Te pedimos la fuerza. Ayúdanos a encontrar las palabras. Nos trajiste tan lejos. No. No puedes estar aquí. Solo mientes y eres falso. Dios puso a mi bebé muy, muy enfermo. Y tú le dijiste al pastor Jim que si yo creía, él se sanaría. Pero no fue cierto. Yo creí
En verdad creí con todas mis fuerzas. Así que dime, ¿por qué Alex no mejoró como lo dijiste? Así es, creíste. Y eso fue hermoso. Alex está donde todos los creyentes están bien. Alex está más vivo que nunca. Te hizo una promesa. Y nos aseguramos de que se cumpla. Lo hizo. Alex encontró a mi mamá en el cielo. Alguien amaba mucho a su mamá. ¿Quién eres? Dios está con ustedes. Y siempre lo estará. Sin importar nada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Siendo un pastor, no sé cuántas veces me han preguntado dónde está Dios cuando suceden cosas malas. La respuesta, ya sea que puedas verla o no, Él está donde siempre ha estado. Con nosotros. ¡Feliz cumpleaños a ti! La última. Pide un deseo. ¡Sí! Sí. Correcto. ¿Qué piensas? ¿Les decimos? Sí. Escuchen, creo que sabemos lo que Charlie deseó. ¿Qué? Es un niño. ¡Oh! Sí. Es fantástico. Felicidades. Estamos emocionados. Wasn't Lewis Johnson telling us about the coaches having cooler heads? And there was a sack on Hill. ¿Quién es? Good pressure up front. The Hill, only a sophomore. Sit hand up and sack. Dije quién es. York again with the first down and punishing. The defender trying to tackle him. Boy. Deep, and my lungs they sink in water. You're the breath.
Convoy of Hope, que se menciona en The Reason, es una organización religiosa de ayuda humanitaria que ha ayudado a casi 70 millones de personas en todo el mundo. Muchos de ellos son niños, a quienes Convoy of Hope ha llegado con su programa FeedOne. FeedOne alimenta a casi 150 mil niños todos los días en 10 países en desarrollo. Cada uno de esos días, la comida que FeedOne les da quizás sea la única que coman. Por $10 al mes puedes procurarles esa comida, agua potable y segura y mucho más. Por favor, considera apoyar. Para más información y para apoyar a un niño, visita feedone.com. Gracias y recuerda, si no puedes alimentar a 100, alimenta a uno.